No van a hablar de Frida Sofía? Pues ya está muy quemado ese tema, ¿no? ¿Qué decimos? Pues está re loca y re sola. Oye, qué naco el abuelo ese, ¿eh? El Enrique Guzmán. Ay, Otro señor que ya lo perdimos. De por sí siempre fue insoportable. Me gustan sus canciones, ¿no? La de. Este, ¿Cuál? acompáñame páñame, Sonreír, sonreír, sonreír. payasito Para ella es un pobre. Payasito que nos bueno no ya no pero antes mejor pongo su... dale la playa te gusta bailar esa canción me choca es que la cantaba él ay sí pero me choca esa canción de esas tres nomás me sé pero viste lo que dijo de la nieta me suena viejo perverso a viejo rabo verde cómo decir pues ya mi nieta tiene pelos ahí ya puede hacer lo que quiera que como ya lo tiene pues injerte ese señor. <laughs> entre que, que salen sale las decir. canas y ya al rato ya vas al baño y una sacudida. ¡Fum! ¡Pelona! Sí. ¡Ah! ¿Sabes qué es lo que me choca, Manny? ¿Mm? Que, que porque lo dice él ya, ya lo justifica. ¡Ay, qué chistoso! Pues es que ya está grande. No, 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 no. Hay gente perversa, y puerca y enfermos que abusan de, de gente así ya grandes. Exacto. ¿Mm? Ay, pobrecito es un abuelo. ¿no? Ay, mi viejo sí. Libidinoso. Pobrecito, a mí me vale gorro. Ay, viejo sí. puerco. Ay, váyase a su casa ya. En lugar, en, en <laughs> lugar de que como buen abuelo dijera, no sé qué está pasando, voy a hablar con ella, estoy preocupado porque mi nieta, pues, ya me está pasando por problemas, este, de depresión, sí, exacto, de depresión. Eh, no, no sé, o psicológicos de otro tipo, no sé. Algo, ¿no? Voy a hablar con ella, la voy a ir a ver a Miami, quiero platicar. Es lo que un abuelo diría. Pues mira, le preguntaron también a Silvia Pinal, y incluso eh, ahí hubo una grafóloga que estuvo viendo la, la letra de esta chica, y aparte las fotos y lo que suben en Instagram, tanto una como otra, y fíjate que sí es cierto, puede estar eh, teniendo depresión. Y a consecuencia de eso no sabemos si tome cosas, no tome cosas, atente Bueno, acuérdate su vida, que y una demás... vez la agarraron con marihuana. No, por eso te digo. Y, y otra vez se quiso aventar de un balcón Imagínate. allá en Miami, ya viviendo en Miami. En es el fue departamento, hace ¿verdad? unos años. Entonces, eh, yo creo que aquí es, es como un rollo muy, muy, mucho de soledad, que finalmente es entendible por el lado de ella, también entendible por el lado de la Guzmán, porque a fin de cuentas... Eh, dejando de lado la, la, las adicciones que tuvo Alejandra y lo que sea, lo que sea también hay que, hay, que, hay que darle su lugar en el aspecto que siempre fue una mujer muy trabajadora, ¿no? Y para darle todo a la hija, pensando en darle todo, pensando en que no sufriera, pensando en que no necesitará pues ella trabajaba y trabajaba y trabajaba. Pues sobre todo por el intento de secuestro que decidió invertir, gastar su dinero y mandarla al extranjero y obviamente a estas alturas pues Frida se lo reprocha porque dice sí tú te ibas a trabajar tú te ibas a tus fiestas tú te ibas así y me dejabas sola me dejabas sola no digo y las dos tienen punto de razón a fin de cuentas las dos exacto porque Alejandra va a decir pues sí lo hacía pero por ti no y la otra vez no no va por ti. Oye, no. lo que gastas y lo que tienes y lo que te mando o la pensión o la ropa o sea Puedes reprochar y decir muchas cosas, pero a veces la contraparte es que yo te necesitaba a ti, no a las cosas materiales. Sí, pero también ahí lo ves desde otro punto. Bueno, o sea, sí. sí es más importante eso, pero también seamos realistas. Hay mamás y debe haber millones que nos, incluso nos estén viendo que se están tronando los, los dedos todos los días porque ni siquiera tienen para qué le van a dar de comer a sus hijos. Exacto. Tú te imaginas lo que es eso y tú te imaginas como niño pedirle a tu mamá y que no te dé porque no te puede dar. No. Y eso, ese, esa etapa, por ejemplo, no, nunca la ha pasado Frida Sofía. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una infancia a lo mejor, en un ambiente de pobres, pero no de pobreza extrema, ¿no? Pero entiendes lo que es no tener tanto, es a así. tener un poco más, a, a, a ya ganarte tus cosas. Entonces... Yo creo que esta niña necesita mucha, mucha atención. Atención psicológica. Y yo creo que le van a caer los veinte cuando sea mamá, si es que algún día decide ser mamá. Ahí le van a caer muchos veinte si va a entender por qué prefieres dejarla sola, pero pensando en que la vas a tener bien atendida, bien, bien protegida. <coughs> Y protegida básicamente porque además eso necesita una hija de Alejandra Guzmán. Protección. Fíjate, una cosa que me comentas es muy cierta. Ahora que se dio el Día de las Madres, tanto aquí en México como en Estados Unidos el fin de semana pasado, una amiga de Puebla le pone a su mamá y le ponen en Instagram, ella ya es mamá, la chica, mi amiga ya es mamá, o sea, su, su mamá ya es abuela, y le dice, gracias a Dios eh, que me hizo ser madre, entiendo el por qué. Tú antes me limitabas y a la vez te limitabas porque me dabas todo. Gracias a ti, soy lo que soy. Sin dejar, este, sin decir de que se, se limitaba con dejar de comer, comprarse cosas. O sea, se descuidaba a la señora para atender a su hija. Ahora que la otra hija ya es mamá. Entiende el sacrificio tan grande que puede ser eso. Sí, pues es como cambian las cosas. O sea, cuando eres un jovencito y te dicen no vas a ir a tal lugar, no vas ¿Por a ir. Qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Pero qué tienes? Y voy con mis Estoy amigos. estás vieja o viejo. Cuando ya estás grande, entiendes por qué te decían que no. Exacto. Es lo mismo acá. Acá cuando ella tenga un hijo y cuando sepa que va a preferir dejarlo a lo mejor con una nana, pero ir por dinero para que no le haga falta nada, nada va a entender eh, por qué lo hacía Alejandra, ¿no? Igual Alejandra misma se lo reprochó a Silvia Pinal, fue lo mismo. Bye, y, no y no después dijo, ahora entiendo, Adiós, a mi mamá me voy. Ay, ya deja, Alejandra, <laughs> Ay, qué fastidio Que según Alejandra anda con el ex de, de la hija. Anda sí, es lo el que anda con que pues mira, pues, pues sí, está, puede, puede, pero puede. mira, ese tipo de cosas se dan en la familia. Ah, ya sí, ya se ¿Es Silvia Pasquel y Silvia Pinal. Pues acá Frida Sofía y Alejandra, pues ya era como que hasta hacía falta, ¿no? Todos se eh... ahora, <laughs> si es eso, también el novio, qué fregaderas son esas, ¿no? Ah, si está bueno. Está mejor Frida Sofía. Pero que Alejandra. si está bueno, yo me lo echo. Y si él quiere, también. ¿No? ¿Te echarías al hijo de tu hijo? ¿Al, al, novio, de, al novio de tu hijo? Ay, si sí está bueno y ya no tiene nada que ver con él, sí. Ay, esta es una puerca. Ay, el cuerpo a lo que pida. No, oh, pasquelito. Sí, mamá Pinal.